Pero sí, pero cuidado, que si me cae el teléfono estamos jodidos. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Amigos de la comunidad latinoamericana, bienvenidos a Descubriendo Londres. Estas son las noticias de hoy jueves. Empecemos con un fuerte aplauso, por favor, para todo el personal del Servicio Nacional de Salud. Es jueves 8 de la noche y a esta hora todos debemos salir a las puertas de nuestras casas, a nuestros balcones, a aplaudir a esos héroes, a todas esas personas que están arriesgando su vida por cuidarnos, por salvar vidas. Y entre ellos hay muchos latinoamericanos, algunos que trabajan de médicos, otros de enfermeros o enfermeras, y muchos también arriesgando su vida, asegurándose de que los hospitales estén al nivel de mayor limpieza posible para neutralizar a ese enemigo que tenemos en estos momentos, que es el coronavirus. Ahí escuchan ustedes las campanas de la iglesia, al frente de la iglesia donde me encuentro, y pues muchas personas que han salido, por supuesto, a aplaudir al personal del NHS. Como es tradicional, todos los días a esta hora retransmite esta señal Sound Latino Radio del señor César Gamba, aquí en Londres, para toda la comunidad latinoamericana, y por supuesto desde Palmira Valle para todo Colombia y el mundo, la Q Digital. En un minuto regreso con toda la información del día.
La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, mis queridos amigos, pongan sus mensajes para todo el personal del NHS, por supuesto para nuestros amigos latinoamericanos. Y los jueves, además de aplaudir al personal del NHS, es día de Jaramillo Café. Jaramillo Café para nuestros oyentes. Y entre quienes hoy hagan el siguiente comentario: ¿con quién se tomarían un café Jaramillo? Pongan ese comentario, por favor, en los comentarios, valga la redundancia, de este video. ¿Con quién se tomaría un café? Y entre estos comentarios, vamos a rifar café. Ya varias personas han recibido café Jaramillo y han tenido la posibilidad, pues, de disfrutarlo durante las mañanas. Yo, de mi parte, todas las mañanas desayuno con café Jaramillo. No una taza, sino por lo menos dos tazas de café Jaramillo, que nos encanta. Un abrazo a Mauricio Jaramillo. Gracias también por obsequiarnos este café para nuestros seguidores. Recuerden también que tenemos una línea de WhatsApp. Ahí les va a poner el número donde ustedes se pueden comunicar conmigo. Quienes no hagan parte del grupo de Descubriendo Londres, me envían un mensaje por el WhatsApp y yo, con el mayor de los gustos, los agrego. Y bueno, además de las noticias del día, más adelante vamos a tener al señor Jorge Martin. Él es experto de valores, fue asesor de la Bolsa de Valores de Londres y nos va a hablar, pues, de las posibles inversiones que se puedan realizar, pero sobre todo el tema de las criptomonedas, por ejemplo, del Bitcoin, que está tan de moda. Muchos de ustedes escuchan que sube, que baja, que es una buena inversión. Hay unos que no entendemos bien el tema, no nos hemos querido enterar exactamente cuáles son las posibilidades que puede dar el Bitcoin y otras criptomonedas. Y el señor Jorge Martin, más adelante, nos va a explicar en qué consiste. Muchas personas, que yo, Rubiela Carvajal, dice que se tomaría un café con su familia. Antonia dice que se lo tomaría con su madre, un café. María Liliana dice que le encantaría tomarse un café con su esposo y su hijo. Beatriz Cano dice que se tomaría el café de Jaramillo con mis amigas de la pijamada. Bueno, todo el mundo ya se entusiasmó. ¿Con quién se tomaría un café? Esa es la pregunta del día. Haga sus comentarios. Entre los mejores comentarios vamos a obsequiar café Jaramillo. Jaramillo. Son las estadísticas relacionadas con el coronavirus. Atención. En las últimas 24 horas han fallecido en Reino Unido 338 personas por coronavirus, lo cual nos lleva a un total de 36.042. Hemos pasado entonces de la barrera de los 36.000 y siguen subiendo los muertos, pero afortunadamente ya les voy a explicar un poquito las estadísticas. Bien. Cerca de 3 millones de test de coronavirus. 90 mil en las últimas 24 horas. Y en total, y ahora les voy a explicar por qué las cifras serían mucho más altas. Y nos ha confirmado el gobierno que siguen bajando las hospitalizaciones. A día de hoy hay 9.543 personas hospitalizadas por coronavirus. Bueno, este número de 338 me parece que es más realista y se acerca más o menos a ese promedio que yo les había dado a inicio de la semana de 290 muertos. Ojalá nos mantengamos por debajo de esos 338 y que ojalá, repito, la próxima semana pues ya no sean 300, sino 200, porque cada día que mueren 200 o 300 personas son sin duda alguna una tragedia para los ciudadanos, para sus familias. Bueno, entre las estadísticas me he puesto a analizar el número de personas que
fallecidas, 32 de los fallecidos, de esos 36, el 34% pertenecen a minorías étnicas, a personas de, sobre todo de raza negra o afrocaribeño o africano, y también asiáticos. Están más golpeados, también algunos latinos, pero no tanto como lo que le llaman afrocaribeño o africano dentro de la etnicidad. Y miren ustedes, queridos amigos, que pese a que el 34% de los muertos son de minorías étnicas, si miramos la población de Reino Unido, las minorías étnicas somos solamente un 13%. Vivimos en Londres y nos da la impresión que la mitad de la gente de Reino Unido es de minorías étnicas, y no es así, es solamente un 13%. Con eso les quiero decir que el coronavirus pareciera haberse ensañado con las minorías étnicas, y esto tiene varias explicaciones. No necesariamente es por la raza, aunque sí hay cosas, por ejemplo, como la vitamina D, que lo han dicho los científicos. Las personas que somos más morenas y que venimos, que no nacimos aquí, que venimos de otros países, normalmente tenemos problema de vitamina D. Yo tengo problema de vitamina D y todos los días tengo que tomar. Y solamente aproximadamente 10 americanos, morenitos, así como yo, entre más moreno, más deficiencia de vitamina D va a tener usted, porque este no es nuestro hábitat natural. Y miren ustedes que hay una correlación directa entre la falta de vitamina D y los casos a los que les ha pegado más fuerte el coronavirus. Así que mi sugerencia es que tomen suplementos de vitamina D, y cuando el GP los pueda, digamos, atender, se hagan un examen de sangre para identificar si sus niveles de vitamina D son bajos. Porque, repito, si sus niveles de vitamina D son bajos, tienen mayor posibilidad de terminar en el hospital por la COVID-19. Ahí les doy esa recomendación. La otra explicación del hecho de que haya afectado tanto a las minorías étnicas tiene que ver con los trabajos que las minorías étnicas realizan. Por ejemplo, con de buses, o trabajan en limpiezas, o trabajan en construcción. Es decir, se exponen más, incluso en los hospitales. Cuando uno va a un hospital, la mayoría de enfermeros son caribeños, africanos o asiáticos como filipinos. Entonces, esos trabajos de exposición al aire libre, cuando hay mayor número de personas, son los que llevan a que se produzcan más contagios dentro de las minorías étnicas. Y miren ustedes que un 44% de la fuerza laboral del Reino Unido está trabajando desde casa. Pero si se pusieran a analizar estadísticamente por etnicidad de ese 44%, ¿cuántos son de las minorías étnicas? Yo les aseguro que no serían el 30%. No me arriesgo a decir, pero sería una cifra bastante baja, porque no hay duda, y eso lo sabemos porque lo hemos vivido en carne propia, que los trabajos más duros y de mayor exposición los hacemos los inmigrantes. Así que esa es otra de las explicaciones de por qué el coronavirus se ha ensañado con las minorías étnicas. Bueno, miren ustedes que, mirando las estadísticas, muestran claramente que de 27 de marzo a 24 de abril fue el periodo donde más casos se presentaron de fallecimientos y de hospitalizaciones por coronavirus. Y a partir del 24 hemos visto que efectivamente las hospitalizaciones y también los fallecimientos han ido bajando. A ver, voy a buscar unas estadísticas que miré hoy. Bueno, aquí tengo una muy buena. En otras oportunidades les he contado que en épocas normales fallecen en Reino Unido cerca de 1.500 personas al día, o sea, 10.000 a la semana. Y este número aumenta tradicionalmente a principios, digamos, entre noviembre, diciembre y enero, que son las épocas de frío y de la flu, ¿no? De la influenza o de la gripa estacional. Y ahí vuelven y suben ese promedio. Miren ustedes que en los picos más altos en esas semanas, repito, diciembre, enero, febrero, mueren aproximadamente 15.000 personas. Entre el 27 de marzo y el 24 de abril estaban muriendo 22.000 personas a la semana, en todos los contextos. En todos los contextos, porque aquí es importante analizar lo normal, que es entre 10 y 15 mil en una semana normal, en un año normal,
y lo que hemos estado viendo que son 22.000. Ahora, en esta semana, hemos bajado otra vez a 15.000 por semana, o sea que estamos recuperando cierta normalidad. Las estadísticas en este caso no mienten. Estamos recuperando cierta normalidad, eso sí, gracias al confinamiento. Miren ustedes, en algún momento tuvimos hasta 3.000 pacientes al día. 3.000 pacientes al día cuando empezó esta pandemia y cuando nos confinaron hacia finales de marzo. Hoy hemos tenido 697 nuevos pacientes de coronavirus. Y en lo que tiene que ver con los respiradores o ventiladores artificiales en las unidades de cuidados intensivos, solamente se están usando un 23%. Un 23% y en algunos casos un 19%. ¿No? Entonces hay una disponibilidad de casi del 80%, y eso es lo que se buscaba cuando nos enviaron al confinamiento. No era necesariamente que el coronavirus muriera, porque ustedes saben que no le vamos a poder ganar la batalla al coronavirus hasta que tengamos, por así decir, una vacuna, sino contenerlo, contener el avance para que se preparara. Y este país se preparó, se construyeron unos hospitales que siguen ahí en stand-by, en el centro Excel, los Nightingale en Birmingham, en caso de que hubiese una segunda ola, ya este país está preparado para que los médicos no tengan que decidir a quién salvan, quién vive o quién muere. Nos mantenemos en la fase 4, que es de 5, los niveles son 5, 5 es cuando el hospital o los hospitales están desbordados, 4 es el que estamos ahora, donde el virus está en circulación general, pronto vamos a bajar al 3, donde el virus continúa, pero tal vez no en circulación general. Así que las noticias son positivas en ese aspecto. Y atención que les voy a dar otra estadística muy interesante. Miren, entre el 4 y el 17 de mayo, 137.000 personas tuvieron el coronavirus. 137.000 personas. Y se calcula que más o menos a un 5% de la población de los que no viven en Londres les dio el coronavirus ya. Más o menos a un 5% de la población. Así que si aquí somos 66 millones, el 10% sería 6 millones. Estamos hablando de más de 3 millones de personas a las que ya les dio el coronavirus, más o menos cálculos por encima. Pero imagínense ustedes que le han hecho exámenes de anticuerpos, que de hecho ya va a haber 10 millones de exámenes de anticuerpos disponibles inicialmente para el personal de la salud, los trabajadores claves, entre los que clasificamos los latinoamericanos. Y este es un examen de sangre que va a poder determinar si a usted ya le dio el coronavirus o no. Y sobre todo, si su cuerpo desarrolló inmunidad, esos anticuerpos, una inmunidad que va a estar ahí hasta que el virus mute y ojalá no mute. Entonces, a nivel nacional, el cálculo es que a un 5% de la población de Reino Unido les dio ya la COVID-19. Pero imagínense que de los que vivimos en Londres, a un 17% de la población de Londres le habría dado ya el coronavirus y tendrían anticuerpos. Estos son los cálculos científicos. Esto significa que de cada 5 personas, más o menos, a una ya le dio el coronavirus, o de 10 personas, a 2 ya le dieron el coronavirus. Así que cuente usted 10 amigos o 10 familiares. Entre esos 10 amigos o 10 familiares, por lo menos a 2 ya les habría dado la COVID-19. Y eso, pues, como les he dicho en otras ocasiones, a un 80% les da unos síntomas que se confunden con la gripe, y a otros incluso son asintomáticos, y solamente un 20% terminan recibiendo tratamiento y un 5% de esos terminan en unidades de cuidados intensivos. Así que son estadísticas interesantes. Ese examen nos va a permitir conocer la realidad del coronavirus en Reino Unido. Pero miren ustedes, si usted vive en Londres, tiene 3.5%, es decir, 350% más probabilidades de que le dé coronavirus que en cualquier otro lugar de Inglaterra. Interesante lo que muestra las estadísticas, y eso es por supuesto con una población pues de 8 millones más 3 millones que viven afuera, somos 11 millones, eso es un número bastante alto, es casi prácticamente un país. Igualmente les quería comentar
que el gobierno ha firmado un contrato para un examen de coronavirus. Este es examen para saber si usted ya le dio, no le dio, para saber si lo tiene en estos momentos, que es el famoso swab, ¿no? Que le meten un copito por la nariz o por la garganta y a los 20 minutos usted tiene coronavirus. Porque uno de los problemas que hay ahora es que muchas personas sospechan que tienen coronavirus, se hacen el examen, se van a la casa, esperan 3, 4, 5 días para que les confirmen si tuvieron coronavirus, y en esos 3 o 4 días la situación le empeoró y quizás no fue al hospital a tiempo, y ahí están los problemas. Así que este examen que te dice en 20 minutos si tiene el coronavirus, más el examen de anticuerpos, me parece a mí que es una gran, gran noticia para hacerle frente a esto, porque ya sabemos que no hay una vacuna en estos momentos para el coronavirus, no la hay, se está trabajando la Universidad de Oxford con la posibilidad, quizás de aquí a septiembre, de tener la vacuna, o pueda que fracasen, pero hagámosle fuerza que no van a fracasar, y tener quizás 8 o 10 millones de vacunas listas al principio, o 20 millones. En todo caso, aquí ya se están construyendo laboratorios para fabricar estas vacunas o para fabricar precisamente los tratamientos. Porque miren ustedes que también se están probando por lo menos dos tratamientos que se utilizan, entre otras cosas, para la malaria, ¿no? Y que parece ser ayuda en ciertas dosis, determinando el momento en que usted tiene el coronavirus, a detenerlo. Así que la ciencia sigue apostándole a encontrar una vacuna, que yo creo que es muy temprano para decir que vamos a encontrar una vacuna. Yo le apuesto más a que encuentren un tratamiento para que detenga el avance del coronavirus. Yo les he hablado a ustedes ya como 3 o 4 veces de que en la época de la famosa porcina H1N1, a mí me dio, me tiró a la cama, una cosa debilitante, una cosa que siente uno que se va a morir, pero había un antiviral que se llama Tamiflu. Me tomé ese Tamiflu y a los 2 o 3 días estaba bien y no tuve que ir a ningún hospital, no terminé hospitalizado y por supuesto no perdí mi vida. Yo espero que se pueda hacer lo mismo con la COVID-19, que encuentren un antiviral o antiinflamatorio, no sé por dónde se va a ir la ciencia, y ayude que en caso de que nos dé, nos tomemos el antiviral y estemos otra vez tranquilos y que la vida continúe, porque la verdad es que es complicado lo que estamos viviendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con más estadísticas. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira ofrece sus servicios de vivienda y pasadía, cuidados integrales, actividades lúdicas y culturales, fisioterapia, yoga, manualidades. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira es un hogar de amor y usted tranquilo. Carrera 31, número 2635, teléfono 284-1251, 316-616-8008, diagonal a la Registraduría Municipal. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, un saludo muy especial a don Diego Escobar y a su esposa, que son los propietarios de la Casa del Adulto Mayor allí en Palmira, y bueno, que además dirige la Q Digital, que nos presta todo el servicio técnico para realizar esta transmisión. Espero que no les haya dolido la cabeza con todos estos números que les he explicado, pero miren, yo les hablo de números y de cifras y les trato de explicar las estadísticas para tratar de hacerle un poquito de contrapeso a todas esas informaciones, a todas esas manipulaciones que nos llegan. Yo todos los días recibo 20, 30 videos, 20, 30 mensajes
de personas que son realmente noticias falsas y que lo único que hacen es ayudarnos a asustarnos, a preocuparnos, a volvernos nerviosos, más nerviosos. Por eso ayer invitamos a una psicóloga. Imagínense ustedes que el tema mental está comenzando a preocupar al gobierno, porque, por ejemplo, hay personas que suben del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es este trastorno? ¿El que usted se lava las manos? Digamos, una persona normal quizás se lava las manos una vez cada 2 horas o cada 3 horas. Cuando usted tiene este, digamos, cuando es obsesivo compulsivo, se las lava 2, 3, 4, 5 veces en 1 hora. Y resulta que las personas que tienen este trastorno obsesivo compulsivo les está empeorando la situación, y es que a los que no tenemos incluso este síndrome obsesivo compulsivo, nos estamos convirtiendo igual. O sea, usted entra a la casa, se lava las manos y tocó algo que viene de la calle, vuelve y se lava las manos, o se echa gel. Entró a la cocina, descargó algo, descargó las cosas que trae el supermercado, lo limpió y volvió y se lavó las manos. O sea, está uno todo el tiempo lavándose las manos. Yo tengo una alergia ya en una de mis manos de tanto lavarme. Ahora imagínense ustedes las personas que sufren que son obsesivos compulsivos. Esto los está matando. Y por eso es importante identificar este problema, identificar este trastorno, hablar de este trastorno y ayudar a las personas que tienen este trastorno a controlarlo, porque es difícil. Todos nos hemos vuelto obsesivos compulsivos en cierta manera. Voy a leer mensajes que me envían aquí. Varios amigos para contarnos todo lo vivido en este tiempo. Christine Nowak, yo me tomaré mi café con mi esposo. Dice que ya le llegó. Excelente, excelente, que lo disfrutes. Claudia Barona nos pregunta dónde se hacen los exámenes de antibody. Todavía no están listos. Es inicialmente para el Servicio Nacional de Salud y trabajadores claves. Fernando Muñoz dice que se tomaría el café con su viejo. A ver, ¿quién más? Claudia Barona dice que no le ha llegado el café. Claudia, te lo enviamos, te lo prometo que el señor Mauricio Jaramillo te lo envió, así que esperemos que te llegue mañana o el sábado. Diana Luz dice que se tomaría un café con una buena amiga poniéndose al día. Álvaro Arredondo dice que gracias por las recomendaciones. Dayana Flower dice que se tomaría un café bien lleno, de buen aroma, con mi comadre. Gloria Isabel Cortés dice que se tomaría un café con mis amigos y familia. Emily dice que se tomaría un café con su familia. Rudemic. Carlos me dice que la conexión se está cortando. Bueno, ustedes saben el problema que tenemos siempre con el internet a esta hora, que se conectan muchas personas. Bueno, voy a dar una última información y nos preparamos entonces para hablar con Jorge Martín, ¿no? Que es experto en valores e inversiones, trabajó con la Bolsa de Valores de Londres, para que nos hable de las famosas criptomonedas. Y antes de irme con Jorge Martín, para que se vaya comunicando con él, Cheryl, si tienen las fotos, hoy hicimos las primeras donaciones de mercados, entregamos mercados en esta campaña que hemos desarrollado aquí y que ha contado con la colaboración de muchos de ustedes. Cheryl, por favor, si tienen las fotos ahí, quisiera que vieran las fotos de las donaciones que hemos hecho hoy. Lo único es que, por supuesto, nosotros no vamos a mostrar las caras de las personas, porque eso sería victimizarlos, pero ahí son algunos de los mercados que hemos entregado hoy a personas vulnerables, personas que no tienen trabajo, personas que tal vez no tienen los documentos necesarios para pedir ayuda, y bueno, ahí está todo lo que hemos hecho hoy, que nos deja de verdad muy, muy, muy contentos por estas donaciones. Gracias a todos los que han hecho sus donaciones. Gracias, gracias, gracias. Sigan haciendo las donaciones. Ahora les pondremos nuevamente la dirección. Pero hoy vimos caras alegres y eso nos satisface. Muchas gracias a nuestro amigo Joder Minson y a su esposa Adriana. Gracias a ellos por prestarnos su local, por ayudarnos a coordinar estas entregas. Joder Minson y Adriana, de verdad estamos agradecidos, estoy muy agradecido con ustedes por
haberme prestado toda la ayuda para esta campaña. Y todavía, Cheryl, por favor, pongamos el flyer donde está toda la información de donde usted puede llevar ahí en la Olken Road sus donaciones. Vamos a seguir recibiendo donaciones y esperamos que, digamos, hacia finales de esta semana hagamos una segunda entrega para personas vulnerables. Yo les repito, quisiéramos ayudar a miles de personas, pero no podemos. Nosotros no somos una ONG, no somos un gobierno, somos, en este caso, 3-4 personas que estamos lanzando esta campaña y que contamos con la ayuda de ustedes con estas drogas. Podemos ayudar. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, vamos a ver cómo nos va con la señal y vamos a ver si podemos conectarnos con Jorge Martín. Vamos a saludar a Jorge Martín. Jorge, buenas noches, ¿me escuchas? No, creo que no me escucha Jorge todavía. No se ha podido conectar. Jorge, bueno, les pido disculpas nuevamente por la conexión, pero bueno, aquí hacemos todo lo posible por sacar adelante este programa. Y les decía que realizaron 3 millones de test ya en todo Reino Unido. Me parece que es bastante. Y solamente a través de los test vamos a saber cuál es la realidad de este país. El tema de la aplicación para rastrear el contacto y para rastrear los casos de coronavirus también va a ser muy importante. Pero hoy volvieron a hablar de ese tema y están como enredados. Es que imagínense que desarrollar una app toma meses. Y aquí a los desarrolladores, pues les han dado muy pocos días, muy pocas semanas para formar esta app y sobre todo ponerla en práctica. Lógicamente que está en época de prueba y que va a tener algunas fallas, pero hasta que no sea 100% confiable, de que sepamos de que no es tan vulnerable a los ataques de los, digamos, ataques informáticos, y que se mantengan nuestros datos seguros, pues no la vamos a poder instalar, pero eso va a ser clave. Y el otro tema es el de las escuelas. Ya ustedes saben que los niños salen a vacaciones mañana, aunque están prácticamente en vacaciones, se va al half term, pero se supone que la primera semana de junio deberían volver para la escuela, algunos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira ofrece sus servicios de vivienda y pasadía, cuidados integrales, actividades lúdicas y culturales, fisioterapia, yoga, manualidades. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira es un hogar de amor. Y usted, tranquilo. Carrera 31, número 2635. Teléfono 284-1251, 316-616-8008.
diagonal a la Registraduría Municipal. Casa del Adulto Mayor, La Estancia, en Palmira. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, entonces vamos a saludar a todos los oyentes, a todos los seguidores. Por ejemplo, tenemos a Adriana Gutiérrez, Luzmeri Peña, que siempre está ahí también pendiente. Elizabeth Delgado nos saluda desde Lanzarote, desde las Islas Canarias. Nidia Restrepo nos saluda. Rudemic también nos felicita o felicita por esa labor que estamos haciendo. Estamos aportando un granito de arena y las donaciones de ustedes son más importantes. De hecho, mañana se van a recoger algunas donaciones en su propio domicilio. Si usted no puede ir hasta la Olken Row, mañana vamos a tener un par de voluntarios que nos van a ir a recoger esas remesas y quizás también llevarlas a algunas personas vulnerables que no pueden salir de casa. Patricia Herrera dice que se ha tomado el café Jaramillo en All Street, donde lo venden y que es delicioso. Saludo a Beatriz Cano y un saludo pues a todas las personas que se conectan a esta hora. Vamos a ver qué me dice Cheran, si ya tenemos a Jorge Martín o no. Y si no, me va a tocar ir con la misma sección de Cheral, con sus videos del día. Vamos a ver, entonces voy a pedirle a Cheral que se prepare ella para que nos muestre el video del día. Una pequeña pausa y regresamos con Cheral desde Palmira. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Casa del Adulto Mayor, La Estancia, en Palmira. Ofrece sus servicios de vivienda y pasadía, cuidados integrales, actividades lúdicas y culturales, fisioterapia, yoga, manualidades. Casa del Adulto Mayor, La Estancia, en Palmira. Es un hogar de amor. Y usted, tranquilo. Carrera 31, número 2635. Teléfono 284-1251, 316-616-8008. Diagonal a la Registraduría Municipal. Casa del Adulto Mayor, La Estancia, en Palmira. Hola Juan Carlos, a ti, a todos los oyentes y televidentes que nos están viendo aquí a través de las noticias de Londres. Yo los saludo desde acá, siendo las 2:35 de la tarde. Y pues bueno, como siempre, en la sección positiva, diferente para todo este tiempo de confinamiento. Y pues que digamos que en este tiempo todo el mundo está haciendo cosas muy bonitas, explotando su creatividad al 100%. Y eso es lo que hacen las personas para poder verse con sus seres queridos, a pesar de que hay que tener un distanciamiento, pero de todas maneras han buscado la manera de acercarse a sus seres queridos de una manera bastante creativa, y de eso es que les voy a hablar el día de hoy. Y quiero mostrarles esta imagen en donde vemos como a una especie de inflable, y precisamente también vemos a una adulta mayor acercándose a él. Y bueno, ¿qué tiene digamos de interesante esta historia? Y resulta que, como les comentaba anteriormente, se disfrazó una mujer para poder recargar de amor a su mamá durante la cuarentena. Pese al aislamiento, esta creativa hija planeó cómo darle una gran sorpresa a su madre, que se encuentra pues en un hogar geriátrico. El cariño y el amor por nuestros seres queridos en esta temporada de cuarentena está a flor de piel, y la creatividad pues no ha tenido límites. Para una mujer de Virginia, Estados Unidos, el coronavirus no fue impedimento con tal de darle un abrazo a su madre. Cumpliendo las medidas de seguridad para evitar el contagio por COVID-19, se puso un disfraz de hipopótamo con tutú que previamente esterilizó para poder visitar el hogar geriátrico. El video ya se volvió viral en poco tiempo y cuenta con más de 6.000 visualizaciones en la plataforma de Twitter, y sin duda pues las crisis muchas veces hacen sacar lo mejor de cada uno. Y pues bueno, esta ha sido como la noticia que se puede ver en algunas plataformas, y bueno, a continuación les voy a mostrar el pequeño clip para que ustedes vean cómo fue ese reencuentro. ¡Mom! ¡Oh my God! ¡Ah!
Bueno, ese fue el abrazo que se dieron estas dos mujeres después de este tiempo de cuarentena. La mujer está en un geriátrico, 100% cuidada ahí con todas las personas encargadas de esto. Pero como les venía diciendo, el confinamiento y el distanciamiento no significa que estemos distanciados emocionalmente de las personas que queremos, solamente que lo hacemos porque queremos cuidarlas y de esa manera las protegemos. Pero bueno, ese fue el clip positivo del día de hoy. Recuerden estar siempre cuidándose, protegiéndose y pues nos vemos ya mañana en un próximo video. Chao, chao. Muchas gracias, Cheryl. Lo que tienen que hacer algunas personas para darle alegría a sus familiares y sin duda alguna, pues los más afectados con esta pandemia, no solamente con el número de muertos, sino con el aislamiento, son los adultos mayores, padres, abuelos, que no pueden ver abrazar a sus nietos y debe ser terrible para esas personas no poder hacerlo y enfrentar en la soledad estos temores de estar contagiados, de enfermarnos o incluso muchos de los cuales se han enfermado. Y mire lo que nos comentaba Laura ayer, la psicóloga, contrario a lo que muchos creíamos, pensábamos que muchos de los abuelitos habían muerto asfixiados porque sencillamente no los habían llevado a un hospital y no los habían conectado a un respirador o un ventilador. Ella nos comentaba que muchos abuelitos mueren es porque se les debilita su sistema inmunológico, se les debilita su cuerpo y terminan falleciendo muchas veces sin que pareciera que estuvieran a punto de fallecer. Así de complicado se ha ensañado la COVID-19 contra los abuelitos y por eso es que necesitamos que se encuentre una cura, un tratamiento o por lo menos una vacuna que nos ayude a aislar a la COVID-19 que tanto nos preocupa porque pronto va a venir la COVID-20, es decir, el mismo coronavirus que posiblemente va a mutar. Algunos científicos dicen que es posible que se debilite y que la transmisión pues que sea inferior y que incluso sea menos letal, aunque también puede existir lo contrario, que mute y sea más difícil de neutralizar. Yo le voy a apostar a que el COVID-20 cuando salga va a ser menos fuerte. Ya ha sucedido con el MERS, con el SARS, que son de la misma familia del coronavirus, que en su momento cuando salieron mataron a muchas personas, pero que luego el virus se fue debilitando y casi que desapareció. Ojalá el COVID-19 sea igual, o sea, el coronavirus que produce la enfermedad COVID-19. Vamos a hacer un último intento a ver si ya está Jorge Martín y podemos hablar finalmente con él. Jorge Martín, ¿nos escuchas? Sí, Juan Carlos, muy buenas noches. Los escucho perfectamente. Bueno, por fin hemos tenido suerte. Mucha gente se ha quedado esperando, Jorge, y vamos a hablar directamente de las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas que están muy de moda en los últimos años? Hay muchas personas haciendo inversiones, a otros nos da miedo invertir en las criptomonedas porque, digamos, no son avaladas por un banco, pero exactamente qué son las criptomonedas de manera sencilla y por qué muchas personas están invirtiéndole a las criptomonedas y cuáles son las más famosas. Bueno, Juan Carlos, lo de la criptomoneda es muy interesante porque vino para quedarse. En este momento de pandemia, muchos de pronto habrán tenido la experiencia de ir a la tienda o al supermercado o a ciertos lugares donde dicen que no aceptan dinero. Las personas piensan que esto va a ser una medida preventiva por los próximos 2 o 3 meses. No, es que realmente va a haber una transformación en el sistema bancario, en el sistema monetario y en la moneda, en la manera como se hacen las operaciones. Y por eso el tema de la tecnología y la criptomoneda. Para los que desconocen la criptomoneda, como su nombre lo indica, es una moneda criptografiada, o sea, tiene un alto nivel de seguridad, pero es una moneda digital, no es una moneda que nosotros podemos palpar como los billetes o las monedas. Por eso que el sistema bancario está en este momento evolucionando hasta lo que es la criptomoneda para quedarse. Para dar una pequeña historia de lo que ha sido la evolución del dinero hasta ahorita en las criptomonedas, todos sabemos que en la antigua Roma se iniciaron con el intercambio de metales preciosos, luego en la Revolución Francesa aparece lo que es el primer billete en el año 1792 y eventualmente entra en Europa y se extiende a nivel mundial y también la Convención Bretton Woods de Oro cambia a la moneda y al billete, que es lo que conocemos como la moneda de cada país.
Pero ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Ya las monedas y los billetes están pasando y vamos a llegar a lo que son las criptomonedas. Para ellos tenemos una presentación muy interesante para ser muy ilustrativos en este tema. Muchos ya lo conocen y están haciendo muy buenos esos, al final ejercicio de qué, digamos, ha sido la valoración del Bitcoin, pero les vamos a mostrar cómo vienen las criptomonedas. Entonces, iniciamos con la primera imagen que tenemos. En la primera imagen de las criptomonedas, nosotros podemos ver que hay muchas criptomonedas. Entonces las personas dicen, pero ¿cómo ha sucedido que la gente solo conoce el Bitcoin? Porque es la moneda más líquida. Más líquida quiere decir que es más fácil de intercambiarse en el mercado, la gente la compra y la vende más, pero no es la última ni la única moneda. Entonces, regresando a las imágenes de de las monedas. Nosotros tenemos en este momento 5.392 criptomonedas en el mercado. Y lo que vemos aquí abajo es cómo nosotros usamos lo que llamamos los bitcoins. Bueno, las criptomonedas no se guardan en una billetera física, se guardan en una billetera, llamémoslo tal, que puede estar alojada en una nube encriptada o puede tener en la parte como tenemos las USBs. Esto le llamamos cold storage, con una clave privada. Entonces, la manera que sucede esto es que tenemos esas máquinas grandes que vimos abajo con ventiladores. Esos son los mineros, ellos crean las criptomonedas. Entonces, ¿la criptomoneda para qué me sirve? Por ejemplo, la gente se hace esa pregunta: oiga, yo estoy en Londres, mi familia está en Latinoamérica, ¿cuál es la manera más rápida, más económica para enviar dinero? La gente no utiliza las criptomonedas porque dice: de pronto se me pierde el dinero, yo no sé cómo funciona eso. No se necesita comprar una criptomoneda entera, se compra una fracción, se envía ese código a la persona que está donde yo quiero que reciba mi dinero, la persona lo recibe en su billetera virtual y puede ir a un cajero electrónico de estos, por ejemplo, en Brixton hay muchos, donde la persona llega y tiene su medio Bitcoin y el cajero electrónico le dispensa el dinero en efectivo. O la persona puede transferirlo a sus cuentas para hacer pagos digitales o a un ser querido en el extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Yo en este momento es como enviar un WhatsApp. Envío el código de mi billetera, lo recibo, la persona tiene el dinero en segundos, es confidencial y no tengo que tener los altos costos de los bancos ni de las casas de cambio. El Bitcoin se ha hablado muchísimo. Vamos a ir revisando las otras imágenes, porque es una moneda que es pues bastante conocida y se inició en Estados Unidos y bueno, realmente no se sabe, dicen que es un seudónimo, pero Estados Unidos ha sido como el que le dio ese gran lanzamiento de monedas. Esto que vemos acá son los compartimientos, las granjas donde se producen las criptomonedas. Entonces, son digamos máquinas compresas como los que llamamos las CPUs de los computadores, con unos cables de refrigeración conectados las 24 horas, haciendo un trabajo de contadores, de decir, oiga, aquí viene una transferencia, por ejemplo, hacia Colombia, por ese servicio que es una cadena de bloques, como lo vemos ahí, es que se comienza a pagar a estos mineros con criptomonedas y ellos lo lanzan a los mercados. Aquí, por ejemplo, este que dice el blockchain, esta foto es muy interesante porque muestra cuál es la circulación del dinero. Blockchain, cadena de bloques, que sirve lo que vemos abajo como la Casa Blanca para pagos de gobierno, en la sombrillita, pagos de salud, la gotica, pagar el petróleo o los servicios básicos para la casa, el supermercado y la industria, inclusive la aviación. En Latinoamérica, por no decir en casi todos los lugares en Europa, ya se puede pagar con las criptomonedas. Seguimos bajando en revisando la próxima imagen. Y lo que nosotros podemos ver acá es lo que es una operación en una billetera. Entonces, esos códigos son códigos encriptados, son códigos únicos, por eso la palabra criptomoneda, donde de una manera encriptada y única envío ese código a la persona si voy a hacer una operación o aquí me di cuánto tengo, por ejemplo, yo en mi billetera. Entonces, ahí me indica mis operaciones, mis transacciones, igual que lo hacemos en los bancos, igual que vemos nuestros statement todas las semanas, lo podemos ver también de manera digital. Seguimos mirando la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen podemos ver las monedas más interesantes inicialmente para el mercado. Bitcoin, que la conocemos todos, para bien o para mal. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque si uno va a hacer una inversión, uno tiene que invertir directamente
a través de los profesionales regulados en estas monedas. Ya vamos a mirar los bancos que lo han hecho. Pero pues algunas personas han hablado de las criptomonedas y recogido dineros de criptomonedas cuando realmente es como yo compro una moneda digital, no hay razón para que la persona no la tenga y de manera pública pueda mirar su desempeño. Entonces estas cinco monedas son, digamos, monedas muy reconocidas: Bitcoin, Ripple, IOTA, Litecoin y Ethereum. Y hay otras monedas que ya más adelante vamos a mirar que los mismos gobiernos han emitido. Por ejemplo, eso dice, ya lo miraremos. Miramos la siguiente imagen. Y aquí podemos ver el comportamiento de las monedas. Entonces, esta columna en negrilla me indica cuánto se está transando a nivel mundial de esa moneda. Y en este momento la gente se pregunta, bueno, pero pues el mercado es grande, pero de pronto no es tan grande. Es un mercado de 200, al momento en abril se calculó que es un mercado de 200 mil millones de dólares. Entonces ya hay operaciones, compañías, individuos, inversionistas, estudiantes, amas de casa, pues beneficiándose de que ya la economía se movió a una era digital. Y la pandemia está presentando oportunidades muy, muy interesantes. Vamos a seguir la siguiente imagen. Eso es para que vean más o menos que las monedas tienen sus desempeños. Eso es algo ya un poco más técnico. ¿Por qué? Porque en las bancas de inversión en la Citi sí hemos revisado varias inversiones que se han hecho en las criptomonedas. Entonces, aquí vemos un gráfico de cómo de manera exponencial el Bitcoin se ha valorizado. Entonces, si una persona entró, digamos, en una posición de inicial, donde vemos la línea verde, vemos una valorización, digamos, de 1.000 a 2.500, que una persona tranquila y legalmente y sin intermediarios podría duplicar o inclusive triplicar su dinero. Ya cerramos esta presentación y vamos a hablar de dos bancos muy importantes. Todos hemos escuchado hablar de Goldman Sachs y de JP Morgan, ambos gigantes norteamericanos. Esos bancos han incluido en sus portafolios, o sea, su grupo de inversiones, por ejemplo, en el New York Times, que sus clientes profesionales e inversionistas, no hablo solamente de individuos, hablo de fondos de pensiones, hablo de ahorradores, hablo de traders, hablo de empresas privadas, empresas públicas, muchas ya han invertido en sus operaciones en el Bitcoin. Y la siguiente imagen me muestra también JP Morgan. Nosotros conocemos que JP Morgan es uno de los grandes bancos norteamericanos también, lo cual está muy regulado, están muy vigilados sus operaciones. Y el hecho de que ellos adopten, por ejemplo, inversiones en el Bitcoin, nos dicen que muchas personas de manera real y legítima se están beneficiando de este mercado, pero otras no lo desconocen y eso nos va a obligar a muchos de que los que desconocen ese tema a que emigren a esa economía digital. Vamos a ver la siguiente imagen, lo cual nos indica la expansión que nosotros estamos teniendo en el mercado. Entonces, por ejemplo, Suecia ha liderado en lanzar, bueno, este gráfico es el gráfico que les vamos a presentar al final, pero tenemos la e-corona. La e-corona es la moneda que Suecia lanza, su banco central, su gobierno, sus autoridades, porque Suecia ya entendió que la economía digital va a ahorrar todos esos archivos, pérdidas de dinero, las transacciones, cómo se manejan, el costo bancario, el costo operacional, el costo internacional, la eficiencia. Ya Suecia, el gobierno específicamente, sabemos que Suecia lidera muchos temas, no solo en económicos, financieros, salud y educativo. Ya ellos están moviendo todo su país, su economía a la moneda digital. Entonces vamos a concluir con un ejemplo de cómo realmente se ha hecho dinero en la pandemia. Muchas personas dicen, bueno, yo he estado en mi casa, pero es que yo no soy un inversionista profesional, yo no tengo 20 mil, 30 mil, 40 mil libras, no se necesita ese capital. Esto que nosotros estamos viendo es de CoinDesk. Siempre tenemos que referirnos a fuentes legítimas. ¿Por qué? Estamos hablando de movimiento de dinero, movimiento de capital, y ya esto es una economía que se está formalizando, que está siendo reconocida. Entonces, de igual manera, las fuentes de información nos van a proveer algo neutral y algo claro y regulado para poder ver realmente cuál es el movimiento de las monedas. Muchas personas, de pronto, otras que invierten monedas, lo mejor es que ustedes mismos miren estos lugares que son reconocidos. 15 de marzo, ¿qué sucedió? Estábamos en medio de la pandemia,
estaban las personas perdiendo sus trabajos, algunos con sus ahorros, y lo que todo el mundo se pregunta, y yo creo que es la pregunta del ciudadano desde el que va a pie hasta el director de cualquier compañía. Bueno, yo tengo dinero, pero ¿qué me genera el dinero? ¿Qué hago? ¿En dónde lo invierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo ponen en el Banco Central de Inglaterra está pagando el 0,1% de interés, o sea que realmente mi dinero está acá, pero la inflación está subiendo. O sea que si lo tengo en el banco o debajo del colchón, creo que es mejor tenerlo debajo del colchón porque yo podría retirar mi dinero a algunos bancos por algunas operaciones o por sobregiros nos pueden, digamos, tener un costo en acceder a nuestro dinero. Entonces, ¿por qué es importante lo que estamos mirando acá? 15 de marzo del 2020, el Bitcoin estaba en 5 mil dólares y 17 de mayo, 18, bueno, eso es a la fecha de hoy, si vemos. Dice 21 de mayo. Ese es el análisis que nos indica que en este momento ya estamos pasando la línea de los 9.500. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo eso, digamos, hablemos de libras esterlinas así simple? 5 mil dólares, no sé el momento exacto cuál será el cambio, pero digamos son 4 mil libras esterlinas. 9.500 dólares, no sé el cambio exacto, pero digamos 8.500. Estamos hablando de que estamos duplicando el dinero de una manera legítima, de una manera real, sin intermediaciones y con conocimiento. Ahora, ¿qué pasa si estas personas, digamos, usan lo que llamamos leverage en finanzas? Y es, yo llego a alguien, le digo, oiga, présteme 4.000 libras, marzo, abril y mayo, se los pago en 60 días. ¿Cuánto me va a dar de interés? Mire, 2.000 libras, le voy a dar el 10% que eso usted no consigue en un banco. ¿Sí? ¿Qué pasa de ese dinero, si yo tomo la inversión, ¿sí? Entonces esas 4.000 libras, yo las invierto, yo saqué 9, yo saqué 8.500 libras, le di 200 libras, me quedé con 4.300 libras en 2 meses. Eso estoy hablando si compré una moneda, pero si compré dos monedas, estoy teniendo una ganancia de 8.600 libras en 2 meses desde mi casa de manera segura. Llegan a mi billetera virtual, que estará en un teléfono inteligente como todos los tenemos, y llego allá y puedo transferirlo a mis familiares. Puedo convertirlo en otras monedas, puedo convertirlo en efectivo o puedo pagar tiendas, muchos lugares. Una buena experiencia en Latinoamérica, por lo menos ya adoptó el pago, inclusive es en sus cafés con criptomonedas, ya puedo comprar tiquetes, ya es una moneda para quedarse. Entonces aquí vemos que, digamos, con algunas personas el tema de la inversión se beneficiaron en esta inversión con el Bitcoin. Duplicaron su dinero, ahí está clarito en la gráfica, un mercado que ese público es transparente y pues son unas ganancias en medio de la crisis. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ahorita la economía, la pandemia van de la mano. Estas fluctuaciones no se ven desde el 2017, que fue la crisis soberana bancaria que hubo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, esas variaciones son positivas para invertir, porque si la decimos quiero ganar buen dinero, quiero multiplicar mi dinero, tengo que entrar donde hay fluctuaciones, porque ya, digamos, si todo se normaliza más o menos en septiembre, octubre, y digamos, no soy un especialista en la salud, pero no hay otro pico, sino se estabiliza la economía, pues ya esas oportunidades que vemos ahora no van a estar disponibles allá. Juan Carlos, si tienes alguna pregunta, algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta que les gustaría, pues, hacerla y que la podemos responder y que sería de interés para todos. Claro que sí, Jorge. Y una sola pregunta ya para terminar porque se nos alargó el programa. ¿Cómo, me pregunta Juan Márquez, cómo saber cuáles son estas criptomonedas legítimas y negociables? Porque en YouTube aparecen muchos comerciales, pero ¿cómo saber que son legítimas? ¿Cómo comprar de pronto criptomonedas? ¿Cómo se puede hacer y no perder el dinero en el intento? Y porque la preocupación es esa, ¿no? ¿Cuál es legítima y cuál aconsejarías tú en que se invirtiera y de qué manera? Ok, tenemos dos componentes para saber la legitimidad de la moneda. El primer componente es revisar en una de estas páginas, digamos que son reconocidas como la que miramos ahorita de CoinDesk, que esa moneda esté listada allí, porque si la moneda no está listada allí, pues es una moneda pues que no es legítima y que es lo que llamamos un scam. Entonces muchas personas producen una página web fabulosa, hacen unos videos, se toman sus fotos en sus automóviles, sí, se puede hacer mucho dinero en este mercado, pero la manera es con conocimiento. Entonces,
ven esos videos, ven eso, invierten, los llevan a un buen lugar, pero no revisan en estas fuentes legítimas que esa moneda existía allí. Sí, es como las acciones, yo voy a la bolsa de valores. Entonces, estas fuentes, por ejemplo, Coindesk es una de las bolsas de valores, llamémoslo así, para rectificar la moneda. Y el otro componente que estamos diciendo es la parte de, para venderla, la liquidez. Entonces, dentro de esos índices hay una gráfica que me indica el nivel de volumen. Volumen quiere decir cuántas personas han transado esa moneda en un momento en el día y también me lo da en términos económicos. Ejemplo, oiga, hoy se vendieron 100 mil bitcoins en el mundo y fueron 100 millones de libras esterlinas, pero resulta que Ethereum solamente hizo 10 millones de libras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo quiera convertir eso en libras esterlinas, la moneda que va a ser más fácil para que yo la convierta va a ser una moneda con mayor volumen o mayor liquidez. Y para concluir el programa en cuanto a las criptomonedas, la gráfica que les di el Bitcoin, por ejemplo, es una oportunidad muy buena. ¿Qué otras monedas tienen que revisar? Monedas que tengan una muy buena tecnología, un muy buen volumen, un muy buen avance tecnológico, porque la gente por eso compra las monedas que son más eficientes para ellos. Y así podemos ver cuáles monedas van en alza. Pero definitivamente ahorita es el momento de invertir de manera segura porque como el dinero está desapareciendo, la gente está comenzando a desplazar esos fondos a la economía digital, lo que crea un incremento en los valores, pero eso hay que hacerlo ahora porque después va a haber una estabilización y ya no podemos hacer las ganancias que deseamos hacer con nuestros ahorros y con el dinero ahorita, por ejemplo, en nuestras casas virtualmente. Bueno, pues le agradezco a Jorge Martín por su tiempo. Lo estoy invitando todas las semanas porque, repito, el mundo está cambiando, la manera de invertir está cambiando y necesitamos personas como Jorge que en nuestro idioma nos expliquen cómo funciona, quizás dónde invertir. Tengo entendido que él va a realizar una serie de talleres presenciales cuando se puedan, virtuales, en línea. Y te pido, Jorge, que pongas tus datos para que se contacten contigo. Aquí en el chat, personas que están interesadas. Así que ustedes lo contacten. Y saludo también a los del chat de Descubriendo Londres, a Salomé, a Betty, a Luz Estela, que dice que disfrutaría de un café Jaramillo si pudiera con su madrecita y su familia en España. A María Fernanda Cataño, que dice que se tomaría un café Jaramillo con su hermano Fabián, a quien tuvimos aquí, quien se está recuperando, pero es increíble. Ya está que sale a jugar fútbol a las canchas. Está con todo. Está fuerte, más fuerte. Rosy, Luis Enrique Marmolejo, los saludo también, que siempre está pendiente. Y bueno, a todos los que han estado pendientes del grupo de WhatsApp, por favor, Cheryl, te pido que pongas el número de contacto de WhatsApp. Y también los invito para que sigan mis redes sociales. Pronto voy a tener que pasarme a otro perfil de Facebook porque aquí hace rato pasé de 5.000, ya tengo más de 1.000 seguidores y algo. Y hay personas que me dicen, yo no puedo comentar en sus videos o no los puedo compartir. Y parece que la solución está en un perfil, en una cuenta oficial, por así decirlo, que ya la he creado, que es JC Bejarano Londres en Facebook. Es una cuenta donde sí puedo aceptar a miles de personas, porque es una cuenta que ustedes siguen sin ningún problema y pronto me voy a tener que pasar de esta cuenta, que es mi cuenta personal, a esta cuenta pública de JC Bejarano Londres. Ahí está. Inscríbanse también a nuestro YouTube, Juan Carlos Bejarano, donde estamos subiendo también los videos. Y en Twitter estoy como arroba JC Bejarano, Instagram arroba JKBech. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Quienes puedan seguir haciendo sus donaciones, me pueden escribir donaciones físicas para seguir ayudando a nuestros hermanos latinoamericanos, porque esta crisis continúa y hay personas que necesitan ayuda todavía y vamos a seguir ayudando. No solamente fue esta semana y ya nos olvidamos, vamos a intentar seguir ayudando todo lo que se pueda. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana y mañana les digo quién se ganó Jaramillo Café, quiénes son los ganadores de Jaramillo Café. Gracias a Charles Hernández, gracias a Jorge Martín. Yo soy Juan Carlos Bejarano. Hasta mañana. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares.
Descubriendo Londres con Juan Carlos Bejarano.